Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo. ¿Por qué las instituciones de asistencia privada deben implementar la NOM 035? Les vamos a compartir algunos mensajes generales. Si viven alguna condición de discapacidad, les pedimos nos indiquen si requieren algún tipo de apoyo. Esto lo podrán realizar a través del chat o al correo jparedes@jap.org.mx. De igual manera, se les comunica que esta actividad será grabada en caso de que tengan algún inconveniente con que aparezcan sus nombres o su cámara. En la grabación, por favor, nos los hagan saber a través del correo electrónico antes mencionado. También, con fines de registrar su participación y emitir sus constancias de participación, les sugerimos que coloquen su nombre completo. Muchas gracias. En unos minutos comenzaremos con la actividad. ¿Qué tal? Buena tarde. Nuevamente les damos la bienvenida a esta sesión de formación y desarrollo. Comentarles que es necesario que coloquen su nombre completo para poder registrar su asistencia a esta actividad y poder emitir sus constancias de participación. Podrán colocar su nombre completo dirigiendo el cursor en la parte inferior de la pantalla. Se desplegará una barra de herramientas y podrán dar clic en el icono que dice participantes. De esa manera se desplegará una lista del lado derecho con la lista de participantes, saliendo el nombre de su usuario al inicio. Por favor, se colocan encima de él y aparecerá la opción de más o renombrar. Dando clic ahí, podrán colocar su nombre completo.
Para el personal de la Junta de Asistencia Privada que nos está acompañando, también les pedimos, por favor, coloquen su nombre completo y al término, las siglas JAC-CDMX. Muchas gracias. Es que sabes. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a la formación de a la sesión de formación y desarrollo. ¿Por qué las instituciones de asistencia privada deben implementar la NOM 035? En esta actividad ya nos acompañan las ponentes Alejandra Álvarez y Minerva Cano. También nos acompaña nuestro director, el maestro Carlos López Boch Larenas. Nada más vamos a dar unos minutos para dar inicio con la actividad. Agradecemos su tiempo de espera. Muchas gracias. Estás aquí temprano. Ya me encontré. Me queda bien. Me regresé, o sea, antes de ir a ver. ¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo. ¿Por qué las instituciones de asistencia privada deben implementar la NOM 035?
Para dar la bienvenida, le cedemos la palabra al director del Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Carlos López Boch Larenas. Gracias, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta sesión del Programa de Capacitación a Distancia 2021 que estamos ofreciendo a la Junta de Asistencia Privada. En el nombre de todos los que colaboramos en la institución, les doy a todos la más cordial bienvenida y un saludo muy afectuoso. El día de hoy queremos agradecer la participación, además de el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado atrás por su generosa colaboración, a la licenciada Alejandra Álvarez y a la licenciada Minerva Cano, son directora general y socia directora respectivamente de la empresa 5, y ellas nos hacen el favor de acompañarnos con ese tema sobre la norma oficial mexicana NOM 035, que tiene que ver con riesgos psicosociales en el trabajo y cuestiones del entorno. Entonces, pues esperemos que sea útil. Eso es una obligación que todas las instituciones de asistencia privada deben de cumplir. Incluso hay un plazo perentorio para ello. Entonces, pues les invitamos a que escuchen muy atentamente. Quiero señalar que esta es la primera parte de dos en las cuales está dividido el programa sobre el tema de la NOM 035. El próximo 18 será la segunda parte, que tiene que ver con la implementación, digamos que hoy es la fundamentación de este tema, y la próxima semana veremos cómo se implementa, ¿no? Y es la segunda parte, digamos, esto lo estamos dividiendo pues por cuestiones de tiempo y por facilidad de todos. Entonces, pues sin más, les recordamos que tenemos el servicio de lenguaje de señas, de traducción del lenguaje a señas mexicano, y pues sin más, por el momento, pues bienvenidos y muchas gracias a todos por su presencia. Ok, antes de pasar con la maestra Alejandra Álvarez y la licenciada Minerva Cano, me voy a permitir dar unos pequeños mensajes. Simplemente recordarles que si viven alguna condición de discapacidad, les pedimos nos lo hagan saber a través del chat o al correo jparedes@jap.org.mx. También les recordamos que esta actividad será grabada, por lo cual, si tienen algún inconveniente con que su nombre o su cámara aparezca dentro de la grabación, nos lo hagan saber igualmente a través del chat o al correo antes mencionado. Por último, si desean colocar o fijar la cámara de nuestro intérprete de señas mexicanas, pueden dar clic en la lista de participantes, buscar el nombre de María Fernanda Velázquez con la terminación HAP-CDMX y dar clic en el símbolo más. Ahí podrán obtener la opción de fijar video o destacar video. De esa forma podrán tener acceso a esta opción. Me voy a permitir leer de manera muy breve la semblanza de la maestra Alejandra Álvarez Martínez, quien actualmente es directora general de 5 Consultoría, con una trayectoria laboral de 25 años de experiencia en empresas como American Express, Allianz México, AXA Seguros, BNP Paribas y Scotiabank, impulsando estrategias de negocio por medio de la implementación de proyectos de desarrollo de producto, reingeniería de procesos, calidad, relaciones públicas y mercadotecnia y programas de lealtad. También contamos con la participación de la licenciada Minerva Cano, quien actualmente es socia directora de 5 Consultoría, enfocada en desarrollo de negocios a través de una base sólida de procesos eficientes y controlados enfocados en el cliente de la mano de desarrollo de equipos de alto desempeño. Cuenta con una trayectoria laboral de 18 años de experiencia en el sector financiero como Key Account Manager, responsable de la estrategia comercial y de servicio para cuentas como American Express, HSBC, Santander, Uber y Walmart. Muchas gracias, maestra y licenciada. Con mucho gusto cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí presentes. Nosotros con muchísimo gusto estamos dando estas pláticas con el sentido de esperar que sean de gran ayuda para todos ustedes, y muchas gracias a la Junta de Asistencia Privada por tenernos aquí y darnos esta oportunidad de interactuar con ustedes. Pues si les parece, vamos a comenzar, vamos a hablar. Voy a compartir pantalla, Dan, si estás de acuerdo. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de qué se trata este tema de la normatividad 035, denominada factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Nos gustaría platicarles un poquito acerca de esta normatividad.
Pero antes de eso nos presentamos. Nosotros somos la compañía 5, somos una empresa dedicada a la transformación empresarial y nuestro principal objetivo es pues ayudarles a las instituciones, a las organizaciones, a acelerar todos sus procedimientos de transformación con el simple objetivo de que puedan ustedes alcanzar sus objetivos, sus ambiciones, sus propósitos y ayudarles a crear esta base de crecimiento. Nosotros nos dedicamos a hacer consultorías sobre todos estos temas. Y nuestro equipo de trabajo está constituido por profesionales que tienen, como escucharon hace un minutito, pues como más de 20 años de experiencia en el sector financiero, de seguros, farmacéutico, de tecnologías de información. Contamos con especialistas en desarrollo de negocios, transformación, calidad, implementación de proyectos, desarrollo de equipos de alto desempeño, psicología y coaching. Y con toda esta experiencia y con todo esto que nos dedicamos, nosotros decidimos tener este involucramiento pleno en cuanto es a la NOM 035. Y hoy vamos a tratar muchísimos temas, pero principalmente me gustaría decirles que nos estamos enfocando a darles un aspecto general de la normativa. Antes de pasar a la implementación como tal y a ver exactamente qué es lo que se tiene que cumplir, para nosotros es muy importante que ustedes tengan un panorama general, que entendamos de dónde viene la normatividad, cuáles son sus antecedentes, qué la originó. Que entendamos que esto que nos pide sobre los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable, que entendamos qué son, a qué se refiere, por qué la normativa los menciona. También vamos a hablar de las obligaciones que tienen las instituciones de asistencia privada con relación a la normatividad y, por supuesto, también las obligaciones de sus trabajadores. Entraremos a ver un poquito solo las etapas de implementación y, por último, pues quiénes son los que pueden inspeccionar el cumplimiento de la normatividad. Vamos a pasar a todos estos temas en este momento. Antes de entrar de lleno a qué es la norma, nos gustaría platicarles un poquito los antecedentes. La Organización Internacional del Trabajo, en el marco del Día Mundial de la Salud y de la Seguridad de los Trabajadores, puso un punto en especial atención en que los riesgos psicosociales y el estrés comienzan a ser algo preocupante dentro de todas las instituciones. Este problema ya se convirtió en algo global. Afecta a todos los países, a todos los profesionales y a todos los trabajadores a nivel mundial. ¿Y qué es lo que sucede? Que vemos que el lugar de trabajo es el principal punto o fuente en la que se presentan los riesgos psicosociales. Pero también ve la normatividad esto como algo muy positivo por ser precisamente este lugar en donde podemos poner medidas preventivas para evitar que estos riesgos psicosociales afecten a los trabajadores. Es por eso que nace pues esta preocupación y de esta preocupación comenzamos a hablar de la normatividad. Antes de ello también vamos a ver algunas estadísticas que fueron las que también dieron origen a que habláramos de la norma. Podemos decirles, por ejemplo, que el 75% de los mexicanos padece fatiga de estrés laboral. Es una cifra muy, muy alta. A nivel mundial, más de 350 millones de trabajadores padecen depresión en el ámbito laboral. En México, el 45% de los trabajadores entre 24 y 45 años presentan adicción al trabajo. La adicción al trabajo también se conoce como workaholic. Tal vez han escuchado esa terminología. Y esta adicción al trabajo es simplemente a aquellos trabajadores que no pueden deslindarse de sus actividades laborales. Todo el tiempo están al pendiente y conectados y que ocupan la mayor parte de su tiempo y de su vida en el trabajo. Y por último tenemos otra cifra que es que el 40% de los trabajadores padece burnout. Burnout también es conocido como el síndrome del empleado quemado. Y lo que este síntoma o este síndrome representa es todos aquellos trabajadores que tienen estrés excesivo y que ya les está afectando de manera emocional, psicológica y física. Es decir, empleados que ya están totalmente saturados y con un estrés altísimo. Como pueden ver, todas estas cifras orillan a que tengamos que voltear a ver a los empleados y que volteemos a ver el qué les está sucediendo y cómo están desempeñando sus labores y su trabajo, ¿no? Cómo las organizaciones y las instituciones están dirigiendo a los colaboradores y por qué están presentando estos síntomas. Bueno, entrando de lleno
Me gustaría platicarles que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es quien impulsa la NOM 035. Como les comentaba hace un momento, esta normatividad ve todos los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, se encarga o nos pide, y es una metodología la que nos presenta, para identificar estos factores de riesgo, para analizarlos, y lo más importante, y creo que es lo más fundamental de esta normatividad, es que nos permite generar estrategias de prevención. Y este es uno de los beneficios más importantes. Hablaremos también de los beneficios de la NOM durante toda la plática. Porque independientemente de lo que nos pueda pedir como obligación, y que por supuesto tenemos que estar dentro de la legalidad para cumplirlo, es muy importante voltear a ver también los beneficios, ¿no? Y antes de entrar a esta parte, me gustaría hacer una dinámica con ustedes. Les pediría si tienen, por favor, un dispositivo que pudieran ayudarme a entrar en algún celular, en alguna computadora, si tienen disponible, a la página www.menti.com. Está proyectada en la pantalla. Y al entrar a este dispositivo, les va a pedir, por favor, que pongan un código que está hasta aquí arriba de la pantalla. Es el 26-32-33-9. Cuando entren, les va a poner esta pregunta. ¿Consideras que la aplicación de la NOM 035 es obligatoria para todas las IAPs? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí es para todos o no? Tal vez es solo para algunas. Aquí estamos recibiendo sus respuestas. Hasta ahora, 11, 12, todos opinan que sí es para todas. ¿Alguien opina que probablemente no y solo para algunas? Vamos a dar unos minutos. Tenemos a alguien que piensa que tal vez no es para todas. Muy bien, llevamos 49 que sí, 50 y subiendo. Vamos a dar unos minutitos más esperando las respuestas. ¿63 que sí? ¿66? ¿2? Tenemos 2 que piensan que tal vez no es para todas. ¿77? ¿78 que sí? Muy bien. ¿83? ¿85? Pues prácticamente la mayoría está pensando que sí, efectivamente es para todas. Y tenemos 2 que nos dicen que no, que tal vez solo es para algunas. ¿Se tienen por? Muy bien, vamos a detener por el momento la votación. Tenemos una mayoría de 97 que piensan que sí. Vamos a continuar. En un segundo para proyectar de nuevo. Al fin, ya, gracias. Ya estamos. Bueno, pues la respuesta a esto, y empezando de lleno el tema de la conversación del por qué las instituciones de asistencia privada deben implementar la NOM, pues me da gusto saber que la mayoría tiene súper claro que sí, es para todas. En definitiva, la normativa 035 es una norma que aplica para todos en el territorio nacional, para todos los centros de trabajo y que incluye a todas, todas sin excepción alguna, todas las instituciones de asistencia privada. El campo de esta aplicación de la normatividad se divide en 3 escalas, considerando por el número de trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Y por centros de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la normatividad tiene distintas obligaciones y distintos requisitos de acuerdo al número de empleados que estén en cada institución. Hay algunas obligaciones y requerimientos para instituciones que tienen de 1 a 15 trabajadores, otras para los que tienen de 16 a 50 trabajadores y, por último, otras obligaciones para quien tiene más de 50 trabajadores. Por lo tanto, la respuesta a la gran mayoría es correcta. Es para todos y no hay excepción alguna. Es importante que hablemos de la definición de los centros de trabajo, porque lo menciona la normatividad en casi todos sus requerimientos. Un centro de trabajo es un lugar o los lugares como edificios, locales, instalaciones,
en donde se realizan las actividades y las funciones core de la compañía, o todas las funciones de la compañía, de las organizaciones, o en este caso de nuestras instituciones de asistencia pública. En estos centros de trabajo o en estos lugares pueden darse actividades de producción, de comercialización, de transporte, de almacenamiento, de prestación de servicios, pueden ser sucursales, pueden ser cualquier lugar en donde los trabajadores estén realizando una función y que laboren personas que están sujetas a una relación de trabajo con la institución. Esto es lo que denominamos centros de trabajo. Este es un punto que me gustaría decirles que es muy, muy, muy importante. Las multas o hay sanciones que se necesitan son multas que pueden llegar a presentarse en caso de que no sea incumplimiento o que cualquiera institución de asistencia privada tenga algún incumplimiento. Por ejemplo, son multas de 250 hasta 500 unidades de medida de actualización, que son las UMAS, que esto equivale aproximadamente a un monto que va de 22.405 a 448.100 pesos. Esto es calculado en el valor de la UMA de 89.62 pesos y está actualizado a febrero del 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que si por alguna razón alguna institución de asistencia privada no llegara a tener implementada su normatividad, puede llegar hasta una multa equivalente a estos 448.100 pesos. Dependiendo de lo que tengan implementado o no, es que varía y por eso hay esta escala. Pero definitivamente si no está implementada, pues se pueden hacer acreedores a esta sanción. Por eso es muy importante que tengan en cuenta pues todos estos puntos para implementarla. Otro punto muy importante que sale en los temas es que no se contempla indemnización a favor de los trabajadores. Muchos nos han preguntado si el hecho de que la normatividad no esté implementada en las instituciones serían acreedores o la posibilidad de que los trabajadores realizaran una demanda o que pudieran tener una indemnización económica por no implementarla. Y no, no es así. La normatividad, si no está implementada, solo les implica estas sanciones a la institución, no los trabajadores, y tampoco pueden pedir ninguna indemnización. Hablemos un poquito del objetivo de la normatividad 035. El primer objetivo que tiene la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Y la segunda es promover un entorno organizacional favorable. Es importante mencionar que los factores de riesgo psicosocial, o más bien los factores psicosociales, están presentes en todas las instituciones. Se convierten en un riesgo cuando hay una mala práctica y eso es lo que identifica la norma. Y por otra parte, el entorno organizacional favorable o el entorno organizacional se refiere a precisamente en qué condiciones estamos teniendo a nuestros trabajadores o nuestros colaboradores dentro de la institución, cómo es el ambiente y muchos aspectos que vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Cómo fue este tema de que llegamos a la publicación de la NOM 035? Pues esta normatividad se publica el 23 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Aquí es cuando empieza su publicación. Sin embargo, entra en vigor a partir del 23 de octubre del 2019. Entra una primera fase. La normatividad está planeada para que se ponga o se implemente dentro de las instituciones de manera gradual. Ya tuvimos una primera fase que ya debió haber estado terminada en el 2019 y ahora estamos en una segunda fase que debió haber empezado a implementarse en el 2020, también el 23 de octubre. Para ser un poquito más específicos, la primera etapa de la NOM 035, que fue el 27 de octubre, tiene estos siguientes requerimientos: la creación de una política de prevención de riesgos psicosociales, la adopción de medidas de prevención, la identificación de los empleados expuestos a acontecimientos traumáticos severos y, por supuesto, nos pide que difundamos toda la información referente a la normatividad. En la segunda etapa de la NOM 035, que es el 23 de octubre del 2020, que fue cuando ya está para solicitarse la revisión, tenemos que tener el reconocimiento y el análisis de los factores de riesgo psicosocial, que esto se hace a través de unas guías que más adelante vamos a decirles cómo funcionan, la evaluación del entorno organizacional, que también se hace con las guías,
y la aplicación de medidas de acciones de control. Es decir, lo que nos sale en los cuestionarios, nosotros tenemos que ver que lo que no haya salido en un buen diagnóstico o haya salido de manera óptima, habrá que aplicar bastantes acciones o suficientes acciones para poder mitigarlo. Y por último, quien así lo requiera de acuerdo a la normatividad, deberán canalizar a los empleados para realizar exámenes médicos y llevar todos los registros de los trabajadores. Veamos qué no es la NOM 035. Ha habido como mucha información y alguna desinformación más bien al respecto de la norma. La norma no es un instrumento para realizar una evaluación psicológica a los trabajadores. Tampoco es un cuestionario para identificar trastornos mentales. Tampoco es una herramienta para conocer variables psicológicas internas al individuo, tales como las actitudes, sus valores o su personalidad. Y tampoco es un mecanismo para medir el estrés de los trabajadores. Aquí es importante mencionar que la normatividad lo que hace es revisar a las instituciones. Es decir, van a ver o van a calificar cómo las instituciones tienen las condiciones necesarias para sus trabajadores y cómo cuidan que no se hagan o no se presenten todos estos factores de riesgo psicosocial. Pero no analizan al individuo o al trabajador, sino a la institución. Hablando y siguiendo hablando de la normatividad, para nosotros, nosotros nos gusta platicar que la normatividad es bastante innovadora. ¿Por qué? Antes, todos los temas de seguridad e higiene que se piden en otras normatividades tienen como objetivo principal salvaguardar la parte o la integridad física de las personas. Pero poco se ha hecho para ver otros aspectos de los trabajadores. Y en este caso, la NOM para nosotros se nos hace que tiene un punto bastante innovador, puesto que ya no solo ve a la persona como en su integridad física, sino también en su integridad mental, en su salud, en sus condiciones de trabajo, en cuidar su estrés, abre una puerta muy importante para que volteemos a ver a los empleados y a los trabajadores, a los colaboradores, desde otra perspectiva, en el ver qué les sucede, cómo podemos hacer para que trabajen de una mejor manera, cómo podemos hacer para que los trabajadores estén en un ambiente feliz, tranquilo, en colaboración, que desempeñen sus funciones adecuadamente. Y es una parte muy loable de esta norma y es uno de sus beneficios. No solo dar la parte de la seguridad física, sino también la emocional. Generar un buen ambiente de trabajo. Ok. ¿Qué trabajas usted? Hablando de los factores de riesgo psicosocial, y vamos a entrar ya en materia de hablar un poquito de qué es, a qué se refiere, cómo se definen los factores de riesgo psicosocial. Vamos a entrar a hablar para cada uno de ellos y empezar a definirlos. Empezamos por decir que los factores de riesgo psicosocial pues son esas condiciones presentes en la situación laboral y que están directamente relacionadas en cómo los trabajadores realizan su trabajo y cómo realizan sus tareas. Estas condiciones, por supuesto, los pueden afectar en su salud física, emocional, social y psíquica. Y estos factores que ven en la pantalla del lado derecho, esos son los factores de riesgo, o más bien los factores psicosociales, y se convierten en un riesgo cuando cada uno de estos presenta alguna situación que no vaya acorde con cuidar a los trabajadores y la forma en la que se desempeña. Vamos a hablar por cada uno de ellos para que puedan conocerlos. Los factores de psicosociales en el caso del ambiente de trabajo, este se refiere a las condiciones peligrosas, deficientes, inseguras o insalubres que pueden tener en el lugar de trabajo. Bajo ciertas circunstancias que presentan estas situaciones que no son adecuadas para el trabajador, puede exigirle que tenga un esfuerzo adicional de adaptación. Y aquí es cuando se convierte en un riesgo psicosocial. Hay que cuidar muchísimo pues, esta parte de las condiciones sobre las cuales están trabajando en sus centros de trabajo. Otro es las cargas de trabajo. Y esto se refiere a las exigencias que imponemos a un trabajador con relación a las actividades que realiza en sus funciones. Como lo dicen, la carga de trabajo debe de ser medida, debe de ser acorde a sus capacidades, acorde a sus funciones, pero no puede ser excedida. Cuando es excedida es cuando empieza a tener un conflicto el trabajador y que puede afectarle tanto mental como emocional y en todas sus responsabilidades. Y en este factor también se analiza cuando les damos a los empleados instrucciones o les damos algunas tareas contradictorias a lo que es su perfil de puesto, a lo que son sus
obligaciones que ya habíamos establecido en cuanto a su puesto de trabajo. Cuando eso sucede es cuando aquí se presenta pues un riesgo psicosocial. Cuando hablamos de la falta de control sobre el trabajo, pues nos referimos a esa posibilidad que tiene el trabajador para influir en la toma de decisiones. Y esto tiene que ver mucho o se convierte en un riesgo cuando a los trabajadores no les damos iniciativa, autonomía, cuando no pueden hacer uso de, y del derecho que tienen de opinar sobre sus funciones, cuando no los dejamos o no los preparamos para el manejo del cambio o cuando no les damos la capacitación adecuada. Aquí es cuando empieza a tener falta de control del trabajo y es cuando empieza a, también a manifestarse pues, un riesgo. Las jornadas de trabajo extensas, pues habla por sí mismo la definición. Esta se trata cuando se excede por mucho la jornada de trabajo de los trabajadores que está dispuesta en su contrato y en la Ley Federal del Trabajo. Cuando empezamos a verlo, y es importante hacer la acotación, que esto sucede cuando es algo frecuente, continuo, y que no tiene una manera distinta de suceder. Es decir, no es una situación esporádica o que de vez en cuando se dé que el trabajador salga tarde por algún proyecto especial o una situación extraordinaria. Esto es cuando se presenta de manera continua, cuando es todo el tiempo, cuando ya es parte del hábito de trabajo del colaborador que se quede en horas después de su horario de trabajo establecido en su contrato. Y aquí es cuando las jornadas de trabajo extenso pues ya son un riesgo psicosocial. Cuando hablamos de la interferencia de relación trabajo-familia, también esto es bastante explícito, se refiere cuando hay conflictos entre lo que yo desarrollo en mi trabajo y cuando estoy en el tiempo familiar o personal. Esto quiere decir que a lo mejor en el tiempo que yo debería ya estar destinando para mi familia o mi persona, sigo trabajando o me siguen pidiendo cosas en el trabajo o sigo destinando este tiempo para trabajar y dejo o descuido la relación familiar. Eso también lo observa la normatividad como un factor de riesgo psicosocial. Liderazgo y relaciones negativas en el trabajo. Bueno, el liderazgo principalmente se trata de esa relación que tenemos los líderes o que tienen los líderes con la gente que trabaja en sus equipos. Y es esa relación la que se tiene que cuidar y que puede ser el tema que puede afectar a los trabajadores dependiendo de cómo se esté desarrollando pues, esa actividad de liderazgo. Puede ser en temas de comunicación, de motivación, de retroalimentación. Y cualquiera de esas cosas que no se esté dando de la manera adecuada puede afectar esa relación en cuanto del líder con su colaborador. En las relaciones en el trabajo abarca otros puntos, como son la relación que tienen con sus colaboradores, con sus pares, con el ambiente de trabajo, con sus compañeros de trabajo, y que también tiene que ver con el desempeño de sus funciones y que también se puede comunicar con los demás, cómo está su ambiente. A eso se refiere también las relaciones en el trabajo. Cuando no son buenas, cuando no hay comunicación o no hay una buena relación con sus compañeros, esto se convierte en un riesgo psicosocial. Y por último, hablamos de la violencia laboral. Y en este punto la normatividad es bastante extensa. Nos pide ver a la violencia laboral para tener muy claro qué se trata y cómo poder evitarla. Y la divide en tres: en acoso o acoso psicológico, en hostigamiento y en malos tratos. El acoso o acoso psicológico son aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica de los trabajadores o de los colaboradores. Daña su dignidad y su integridad. Algunos ejemplos de esto puede ser que actuemos con o haciendo acciones para los colaboradores que les den descrédito, les podemos hacer insultos, humillaciones, devaluaciones o marginación, tratarlos con indiferencia, hacerles comparaciones destructivas o rechazarlos, tener restricción de su autodeterminación, es decir, de sus opiniones y de su individualidad, o hacerles algún tipo de amenaza. Estos son conceptos que vienen descritos en la norma. En la normatividad pueden encontrar la definición clara de cada uno de ellos, porque es muy importante saber cuándo puede estar sucediendo un tema de violencia laboral. Lo cataloga también como hostigamiento. El ejercicio de poder en una relación de subordinación, es decir, del jefe al colaborador, cuando ocurren con cualquiera de estas conductas, que puede ser verbal o puede ser física incluso, pues se presenta el hostigamiento. Y los malos tratos en general son aquellos que consisten en mucho en lo que acabamos de decir, en insultos, en burlas, humillaciones o ridiculizaciones que hacemos
hacia los trabajadores. Este tema sí se los pongo como algo muy, muy importante que deberemos evitar en todas las instituciones, al igual que el resto de los factores de riesgo psicosocial. Y ahora hablaremos un poquito de qué son los acontecimientos traumáticos severos. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque la normatividad también nos pide identificar a aquellos colaboradores que fueron expuestos a un acontecimiento traumático severo. ¿Por qué los identificamos? Pues porque seguramente pueden tener alguna afectación y esa afectación se puede trasladar a lo que es su desempeño dentro de las instituciones. Un acontecimiento traumático severo es aquel que puede experimentar una persona durante o con motivo del trabajo. Es decir, puede haberle pasado dentro del trabajo o camino al trabajo. O incluso en alguna situación que puede ser fuera del trabajo, pero que se puede presentar en el colaborador en cualquier momento. Y que esto lo que puede ocasionar es un trastorno de estrés postraumático. Es decir, un trastorno que le causa ya problemas emocionales y psicológicos, como puede ser el sueño vigilia o el que no puedan dormir, el que tengan ansiedad, el que tengan preocupaciones extremas. Estos síntomas son los que se ven cuando pueden tener un trastorno de estrés postraumático. Algunos ejemplos de estos acontecimientos traumáticos que pueden llegar a presenciar los especifica la norma como explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros, homicidios, entre otros. Si alguno de los colaboradores padece esto durante o con motivo del trabajo, bueno, la normatividad nos pide que los identifiquemos para poder ayudarlos. Hablemos ahora un poco de las consecuencias y los efectos que tienen los factores de riesgo psicosocial. Como hablamos hace unos minutos, los factores de riesgo psicosocial pueden presentarse en la carga de trabajo, haciendo un pequeño resumen, en el control del trabajo, en el liderazgo, en el apoyo social, en el entorno organizacional y sobre todo cuando hay violencia laboral. Algunas de las consecuencias que podemos observar cuando estos factores de riesgo se presentan en los colaboradores es el estrés laboral, el burnout, el moving, que moving lo determina la norma también como violencia laboral, o con problemas que realmente se empiecen a afectar su desempeño de sus funciones en el trabajo. Y haciendo el recuento, pues los efectos que podemos ver en los colaboradores cuando ya están presentes los factores de riesgo psicosocial y sus consecuencias es que presenten trastornos de ansiedad o depresión, trastornos no orgánicos del sueño vigilia, trastornos de estrés grave de adaptación, estrés postraumático, descensos de la calidad de vida y reducción de su productividad. Cuando nosotros observamos alguno de estos efectos en los trabajadores, están presentes ya los factores de riesgo psicosocial que tenemos que poner atención. Este esquema que les presento a continuación nos ayuda mucho a mostrar cómo es que los factores de riesgo psicosocial se detonan. Y bueno, estos se derivan de las interacciones que tienen los trabajadores en su ambiente de trabajo y en su vida personal. En el ambiente de trabajo influye el medio ambiente del trabajo, la satisfacción que tengan ellos en su trabajo y las condiciones de la organización. Todo esto es en función de lo que la organización presenta hacia los trabajadores y lo que los trabajadores viven en sus funciones. Pero del otro lado también tenemos las partes personales, que son sus capacidades, necesidades y expectativas, sus costumbres y su cultura y sus condiciones personales fuera del trabajo. No podemos separar a la persona. Todo lo que le ocupe o le preocupa a nivel personal y laboral, pues es una interacción en la que él vive, ese trabajador vive y que puede presentar tanto en su vida familiar como en el trabajo. Y esta interacción puede influir o repercutir en el rendimiento en su trabajo, en su salud, por supuesto, y en la satisfacción que tenga con relación a lo que hace día a día en su trabajo. Ahora me gustaría platicarles un poquito sobre los aspectos que considera el entorno organizacional favorable. Hablemos de qué es un entorno organizacional. Un entorno organizacional favorable se refiere a aquellos aspectos psicosociales y materiales que influyen en los trabajadores, en su experiencia, en su calidad de vida, en su felicidad, su satisfacción y su entorno laboral. Y este entorno laboral, digamos que toca muchísimas áreas que especifica la norma, que son las que están en este esquema del lado derecho. Estas
aspectos que la normatividad toca son en el sentido de pertenencia, es decir, qué tanto los empleados se sienten parte de la institución, qué tanto, como se dice coloquialmente, se ponen la camiseta para llevar a cabo sus funciones y ser parte de la institución, en la definición de sus responsabilidades, y aquí es muy importante que se tengan claros los perfiles de puesto, las descripciones de puesto, la definición clara de sus objetivos y lo que va a realizar dentro de esta posición. La evaluación y reconocimiento de desempeño, que esto es que, qué tanto retroalimentamos a los colaboradores sobre cómo está su desempeño, si reconocemos cuando hacemos bien el trabajo, si les evaluamos, no sé si anualmente o semestralmente, si les vamos diciendo cómo van y vamos calificando este desempeño, ¿no? También está la distribución equitativa de cargas de trabajo y jornadas laborales. Y esto ya lo hablamos un poquito antes, que tiene que ser una distribución de carga adecuada a las funciones establecidas de cada trabajador para que no se excedan. La capacitación para el desempeño de sus actividades también la norma lo revisa, es decir, lo menciona para que sea un punto de revisión dentro de las instituciones. Y todos los colaboradores deben de tener la capacitación suficiente para desarrollar sus funciones. Y por último, la participación en procesos de comunicación, es decir, en la empresa, la institución tiene que estar muy al pendiente de qué comunicar, sobre todo todo lo que tenga relacionado a la norma, cómo se va implementando, qué tiene derecho, cuáles son sus funciones, cuáles son sus actividades con relación a la normatividad y cuáles son sus obligaciones. Y cómo es que la empresa va a ir implementando pues todas estas medidas para subsanar o mitigar los riesgos y a generar un entorno favorable. Todo eso se los tiene que comunicar a los trabajadores. Veamos ahora cuáles son las obligaciones del patrón. En este caso, cuáles son las obligaciones de ustedes como instituciones de asistencia privada. Y dependiendo, como les decía, del número de trabajadores que tengan, es que estas se van a ir ejecutando. Primero, todas tienen que tener o implementar y mantener y difundir la política que hablamos hace un ratito, la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. También tienen que identificar y referir a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. La normatividad les da una metodología para identificarlos y una vez que los tienen identificados es necesario que los dirijan a una atención clínica y de esto vamos a hablar en la segunda plática muy, muy a detalle cómo tienen que hacer todos estos pasos. También tiene que fomentar acciones de programas de prevención. Por supuesto, no es suficiente hacer la detección y saber que existen los factores de riesgo psicosocial e identificar que probablemente hay algunas situaciones que tengan que mitigar, sino tienen que fomentar acciones que lo prevengan y que lo solucionen en caso de que lo identifiquen. También tienen que colocar o hacer un proceso a través del cual se ponga a disposición de los trabajadores un buzón de quejas y denuncias. En este tema, el buzón permite ser un medio de comunicación entre los trabajadores y la institución para que el trabajador pueda tener un mecanismo a través del cual poner una queja sobre algún factor de riesgo psicosocial que sienta que está afectando al trabajador o que ponga una denuncia por violencia laboral. Estas quejas y denuncias pueden ser de manera anónima, pero igual en la siguiente plática vamos a entrar a detalle cómo tienen que llevar a cabo ese procedimiento. También tienen que tener la identificación y difusión de los análisis de factores de riesgo psicosocial y esto solo aplica a partir de los que tienen de 16 empleados en adelante. Aquí tienen que utilizar un mecanismo que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante. Minerva les va a platicar de ello, de cómo con ese mecanismo pueden identificar estos factores de riesgo psicosocial. También tienen que hacer una evaluación del entorno organizacional y esta evaluación es solo para aquellas instituciones que tienen más de 50 empleados. Y por último, tienen que tener un plan de intervención de acuerdo a los resultados. Es decir, yo analizo mis factores de riesgo psicosocial, analizo cómo está mi entorno organizacional y con esos resultados, la normatividad nos pide que hagamos un plan de trabajo, un plan de intervención, en donde yo ya habiendo detectado lo que no está bien dentro de mi institución, lo que está afectando a mis colaboradores o trabajadores, tengo que poner planes de acción que me permitan realizar distintas programas que me ayuden a mitigar y a prevenir. Y eso es muy, muy importante. Ahora veamos las obligaciones de los trabajadores. No solo las instituciones tienen obligaciones, también sus trabajadores.
y las obligaciones de los trabajadores son conocer, por supuesto, las medidas de prevención, estar al tanto de lo que dice mi política, estar al tanto de todas las medidas que tengo que sujetarme, que me indica mi institución y que están en la política de prevención. También colaborar y mantener un entorno y la no violencia. Por supuesto, la institución tiene que tener como programas para ir creando esta cultura hacia todos los trabajadores y colaboradores para que se dé un entorno favorable y que se mantengan, digamos, mitigados los riesgos, los factores de riesgo psicosocial, pero el colaborador tiene que poner de su parte para que todo eso suceda. También tiene que asistir y estar al tanto de todos los eventos de información al respecto, si mandan comunicados la institución, si hace una junta, si hace una reunión, si hace un comunicado, pues el colaborador debe de participar para estar al pendiente. También el colaborador tiene que avisar por escrito sobre eventos traumáticos severos que pudieran llegar a suceder. Y esto es porque una vez que son identificados por la metodología que nos da la normatividad, puede ser que después de un tiempo, y ya habiendo pasado esa identificación de esos cuestionarios que ahorita vamos a explicar, suceda un acontecimiento traumático severo, es obligación de los colaboradores reportarlo por escrito, no solo esperarse a que le hagan la pregunta o el cuestionario. En caso de que ellos hayan padecido o estado expuestos a un acontecimiento traumático severo, lo tienen que reportar por escrito a la institución. También, informar sobre prácticas opuestas o denunciar actos de violencia. Y denunciar actos de violencia no es solo los que pueda padecer cada colaborador que decida denunciarlo. También si algún colaborador presencia, es testigo de algún acto de violencia laboral o de una circunstancia en cuanto a los factores de riesgo psicosocial que no sea adecuada y que se esté presentando este riesgo, es obligación de los colaboradores reportarlo a la institución, aun cuando sean solo los testigos. También colaborar en la detección de riesgos y la evaluación del entorno. ¿A qué se refiere este punto? En que si la institución empieza a implementar la elaboración de los cuestionarios, empieza a hacer toda la metodología, aplicar la metodología que la normatividad pide, el colaborador debe participar. Y por supuesto, evitar cualquier práctica contraria a un entorno organizacional favorable. Cualquier cosa que tenga este riesgo, pues debe de evitarlo. Aquí es muy importante decir que las instituciones, tanto las instituciones como los colaboradores o trabajadores, tienen que hacer una mancuerna muy importante para que esto se dé. No está solo del lado de las instituciones hacer pues todas estas estrategias y poner todas estas metodologías y programas. Por supuesto, hay una parte y un factor muy importante que es que el colaborador o trabajador participe, se alinee, y son ellos los que al final del día pues también están involucrados en estos factores de riesgo psicosocial. Antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría hacerles también otra pregunta. Si pueden empezar a entrar de nuevo a Menti, a www.menti.com, para que hagamos una segunda pregunta que me gustaría hacerles. Si van entrando mientras tanto, ahorita la proyecto. Listo. La clave está arriba de nuevo en la pantalla 26323 9, y nos gustaría saber en sus instituciones, ¿cuántos trabajadores tienen? ¿De 1 a 15, de 16 a 50 o más de 50? Vamos a esperar las respuestas. Ok, por el momento la mayoría tiene de 1 a 15. Vamos a dar unos minutitos más. En segundo lugar tenemos más de 50 y en tercero de 16 a 50. Muy bien, casi estamos el segundo lugar avanzando hacia el primero. Vamos a ver cuál es la mayoría. Vamos a dar unos segunditos más.
Muy bien, pues creo que la mayoría tiene de 1 a 15 y se acerca mucho el de más de 50 colaboradores. Vamos a esperar unos segunditos más, creo que ya no hay movimiento. En tercer lugar tenemos de 16 a 50. Vamos a continuar. ¿Por qué es importante saber cuántos colaboradores tenemos? Pues porque dependiendo de eso, vamos a tener que aplicar las guías y vamos a enfocar un poco el tema de las guías de aplicación de los cuestionarios que nos pide la normatividad. Y de este tema va a entrar ahorita a platicarnos Minerva para que podamos ver a detalle cómo es que esto se viene dando. Adelante, Minerva, por favor. Gracias, Ale. Pues mucho gusto a todos, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y era muy importante que pudiéramos tener todos el mismo contexto acerca de qué nos habla esta normativa, esta NOM 035, de tener estos conceptos generales más claros, esto que hablaba Ale de qué es un factor de riesgo psicosocial, a qué nos referimos cuando hablamos de acontecimiento traumático severo, qué es el entorno organizacional, ¿no? Y con estos conceptos en mente va a ser mucho más sencillo poder entender ahora cuáles son las herramientas que nos proporciona la norma. Pues bien, para poder identificar los factores de riesgo psicosocial y hacer el análisis o evaluar el nivel de riesgo en el que nos encontramos en el entorno laboral, la norma nos proporciona diferentes guías de referencia. Y ahorita vamos a ver de qué se tratan estas guías, para qué nos sirven. Vamos a entrar un poquito más en detalle del tipo de preguntas que vienen dentro de estas guías y a quiénes son aplicables. La guía de referencia 1 nos ayuda a identificar aquellos colaboradores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Y una vez identificados, nos va a permitir accionar dependiendo de lo que encontremos. Lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a poder entender a qué me refiero con este tema de accionar, pero lo que es muy importante que todos sepamos es que esta guía de referencia 1 aplica a todas las instituciones a partir de un colaborador. ¿Okay? Entonces, todos los que estamos el día de hoy conectados a esta plática, tenemos al menos un colaborador, como vimos ahorita en los resultados, la mayoría entre 1 y 15 y algunos de más de 50 y, en fin, tenemos de todo. Lo que es importante saber es que esta guía de referencia aplica para todos. Es decir, para la norma, para la Secretaría del Trabajo, es de suma importancia identificar a aquellos trabajadores que han sido expuestos a este tipo de acontecimientos y que puedan ser canalizados de la manera adecuada, ¿ok? Como vimos, son acontecimientos que pueden generar pues estrés postraumático y a su vez esto puede generar pues diversas alteraciones en la salud y en el ámbito organizacional pues nos puede también disminuir la productividad de nuestros colaboradores. Entonces, sí es algo en lo que como instituciones debemos poner muchísima atención. Después, si mi institución tiene entre 16 y 50 colaboradores, me aplica la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2. En la guía de referencia 2 podemos identificar el nivel de riesgo en el que se encuentra cada uno de los factores de riesgo psicosocial que mide la norma, ¿ok? ¿Y qué pasa si tengo más de 50 colaboradores? Ok, en este caso, la norma nos dice que tengo que aplicar la guía de referencia 1 y la guía de referencia 3. Además de lo que evalúa la guía de referencia 2, es decir, además de identificar los factores de riesgo psicosocial, esta guía de referencia 3 nos permite evaluar el entorno organizacional en el que se están desempeñando nuestros colaboradores. Ahora, aquí es una duda bastante frecuente, una pregunta muy frecuente,
el decirnos quiénes son considerados trabajadores, ¿no? ¿A quién sí le debo de aplicar las guías de referencia y a quién no? Porque yo tengo colaboradores con los cuales tengo un contrato laboral, pero tengo otros colaboradores que están por honorarios y tengo también algunos voluntarios, etcétera, ¿no? La guía no, le aplica específicamente a aquellos trabajadores que tengan una relación formal laboral, es decir, un contrato de trabajo por un trabajo remunerado, ¿ok? Ahora, suelen preguntarnos mucho, oye, pero entonces los de honorarios no aplican. No, siempre y cuando, en el estricto sentido de lo que establece la Ley Federal del Trabajo como un trabajador por honorarios, no va a aplicar. Es decir, un trabajador por honorarios es, yo contrato a Minerva Cano de la consultoría, ¿no? Ella es completamente independiente, presta sus servicios, pero no tiene una relación de subordinación con mi institución. Sí es un trabajo remunerado, pero es completamente independiente, no viene a mis oficinas a trabajar, no tiene un horario fijo, es decir, está contratada por un proyecto o un servicio muy específico, ¿ok? Si tenemos dentro de nuestras instituciones de repente contratados a personal que sí tiene una relación de subordinación, que sí viene a la oficina, etcétera, y está contratado por honorarios, no está contratado en el esquema correcto, ¿ok? Entonces, en estricto sentido de lo que establece la Ley Federal del Trabajo para trabajadores por honorarios, esta ley no es aplicable, ¿ok? Y si hablamos de aquellos voluntarios que están trabajando de manera libre y por plena convicción, proporcionando algunos servicios, ellos tampoco son sujetos de la norma. Es decir, se aplica específicamente a lo que define la Ley Federal del Trabajo como un trabajador, aquel que tiene un contrato de subordinación con la institución, ¿ok? Si pasamos a la siguiente. Claro. Es muy importante considerar que los cuestionarios, es decir, estas guías de referencia, son totalmente confidenciales. Y nos preguntan mucho, ok, ¿entonces son anónimos? No. Hay una diferencia importante entre la confidencialidad y el anonimato. La norma nos establece también, además de las tres guías de referencia anteriores, una guía de referencia 4. En esta guía se establecen todos los datos que nos permiten identificar al colaborador y que nos permiten vincularlo con ciertos elementos, como por ejemplo, cuánto tiempo de experiencia tiene, cuánto tiempo lleva laborando dentro de la institución, su nivel académico profesional y varios otros temas. Podríamos omitir la aplicación como tal de ese cuestionario dentro de los cuestionarios, sí, siempre y cuando nosotros podamos vincular el nombre del colaborador con todos aquellos otros datos que nos van a permitir identificar algunos elementos que al momento de estar trabajando ya en planes de acción que nos permitan mejorar el entorno organizacional en el que se desempeñan nuestros colaboradores, podamos hacer, digamos, diferentes cortes de la información y entender claramente en dónde está situado el mayor riesgo. Es decir, puede ser que yo tenga colaboradores con una experiencia que no está siendo suficiente para desempeñarse adecuadamente y que los somete a una situación de riesgos adicionales a aquel colaborador que viene con mayor experiencia. ¿Okay? Entonces eso ya me da a mí un síntoma muy claro de qué tipo de cosas debería estar haciendo con los colaboradores que ya tengo contratados con ese nivel de experiencia, probablemente requieren mayor capacitación y acompañamiento, y qué tipo de filtros debería estar incluyendo dentro de mi proceso de contratación, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante. Los cuestionarios sí son confidenciales, es decir,
no se vale ventilar la información que yo recibí de un colaborador en específico y decir, oye, es que Minerva Cano sí tiene un riesgo muy alto en diferentes aspectos, pero seguramente es porque, y decir elementos los que se les ocurran, ¿no? Mencionando específicamente que estoy tomando los resultados de Minerva Cano. Vamos a ver más adelante, y como les comentó Ale, en las obligaciones del patrón, que sí es necesario comunicar a los colaboradores cuáles fueron los resultados de estos cuestionarios. Sin embargo, se hace a nivel organizacional y los resultados nos sirven para tomar acciones a nivel organizacional, en algunos casos a nivel grupal, cuando logramos identificar un cierto grupo en específico, una cierta área de la compañía, tal vez se ven más afectadas las mujeres que los hombres o algún tipo de segmentación en específico. Y también nos va a pedir tomar acciones muy particulares con algunos colaboradores en lo individual, pero vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto. Es solo muy importante que todos nos quedemos en este contexto de que la información es completamente confidencial, ¿ok? Si pasamos a la siguiente. Hay algunas recomendaciones que nos hace la norma con respecto a la aplicación de los cuestionarios. Previo a la aplicación de los cuestionarios, es muy relevante que los colaboradores entiendan estas generalidades de la norma. ¿De qué se trata la norma? ¿Por qué nos están haciendo estos cuestionarios? ¿Para qué los van a usar? ¿Son confidenciales o no? Etcétera, etcétera. La norma nos dice que les demos todo este contexto previo. Es decir, no es solo suficiente con enviar todos los cuestionarios, ponerlos a todos en una sala de capacitación y que contesten los cuestionarios y listo. Es importante que tengan un contexto previo de por qué están haciendo estos cuestionarios, y de la mano de la confidencialidad es que también vamos a conseguir que los colaboradores contesten de una forma honesta y sincera, entendiendo el fin de estos cuestionarios, es decir, que ellos puedan estar completamente seguros que no es una evaluación para tomar represalias en contra de aquel colaborador que haya contestado que se siente que vive en un nivel de riesgo muy alto en cuanto a los factores de riesgo psicosocial que se miden, sino que toda esta información nos va a ayudar a tener un mejor entorno organizacional para todos y que podamos transmitir esta preocupación de la institución para poder mejorar en este sentido. También es importante permitir que los colaboradores tomen el tiempo que les sea necesario para poder responder los cuestionarios. Es decir, si yo los meto en una sala de capacitación, como les decía, y les digo, oye, tienes 20 minutos, 30 minutos para contestar todos los cuestionarios, seguramente van a estar más concentrados en contestar rápido por el tiempo que en entender lo que se está preguntando y contestar de manera sincera, honesta y de una forma que nos ayude a poder tomar las acciones que se requieren. Algo muy importante. Si en la evaluación y en la calificación de los cuestionarios encontramos que no se contestaron todas las respuestas, el cuestionario es inválido. Lo mismo pasa cuando el colaborador por error contesta. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los cuestionarios son de opción múltiple y es importante que solo respondan o marquen una de las opciones. Si contestan en una misma pregunta dos o más opciones, entonces el cuestionario completo se anula. Pues sí es importante que las instrucciones estén muy claras antes de que ellos respondan y que sí tengamos este tipo de candados para evitar que ya al momento de que estamos haciendo la evaluación para posteriormente hacer el análisis, nos encontremos con este tipo de errores y tengamos que anular las respuestas de nuestros colaboradores. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Esta también es una pregunta muy frecuente. Oye,
¿puedo aplicar los cuestionarios de forma digital o tengo que hacerlo físico o tengo que tener los dos para poder tener un elemento de comprobación de que estoy cumpliendo? ¿Pueden aplicarlo física o digitalmente siempre y cuando podamos vincular las respuestas que estamos recibiendo en el cuestionario con el colaborador en específico, sobre todo en aquellos casos en los que lo hacemos de manera digital? ¿A qué me refiero con esto? Si voy a utilizar una plataforma digital, es muy importante que tenga un candado que me ayude a vincular ese cuestionario con la persona que me está contestando. Es decir, puede ser a través de un usuario y contraseña. Este usuario y esta contraseña está específicamente ligado a Minerva Cano. Nadie más podría entrar con este usuario y esta contraseña porque solamente se lo proporcioné a esta persona, envié un correo electrónico en donde él tuvo acceso a esta información y pudo después acceder a la plataforma para poder contestarlos de manera digital, porque, como les decía, es importante vincularlo a la persona, porque posteriormente vamos a ver que tendremos que accionar algunos temas dependiendo de los resultados que nos encontremos. Les recomendamos usar las herramientas digitales. Para algunos de nuestros clientes ha sido sencillo bajar. Las guías de referencia son completamente públicas, están publicadas dentro de la NOM 035 en el Diario Oficial de la Federación y ustedes pueden tener acceso a ellas. Lo que han hecho algunos es tomar esas guías, imprimirlas y aplicar tal cual de manera física esas guías a sus colaboradores. ¿Qué sucede? Lo vamos a ver un poquito más adelante también. La norma nos establece la forma en la que tenemos que evaluar estos cuestionarios. Dependiendo del número de colaboradores que tengamos, va a ser pues, el tiempo que vamos a dedicarle a esta evaluación porque requiere de, pues, concentración de evaluarlo de acuerdo a los parámetros que nos está pidiendo la norma o nos está dando la norma en específico y de repente entre tanta información se puede volver complicado o podemos tener errores en la forma de evaluarlo. Entonces, por eso es que sí les recomendamos que usen las herramientas digitales. La siguiente, por favor. Vamos a entrar ahora sí de lleno a ver un ejemplo, ¿no? ¿De qué estoy hablando cuando les cuento de este tema de las guías de referencia? La guía de referencia 1, como vimos, nos ayuda a identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y estos son el tipo de preguntas que nos hace. Este es solo un extracto del cuestionario. Hace falta todavía una parte de la sección 3 y la sección 4. Pero es para que se den una idea del tipo de preguntas que nos hacen. En la sección 1 de acontecimiento traumático severo nos pregunta, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez, durante o con motivo del trabajo, un acontecimiento como los siguientes? ¿Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave? ¿Sí o no? ¿Asaltos? ¿Sí o no? ¿Actos violentos que derivaron en lesiones graves? ¿Sí o no? ¿Amenazas? ¿Sí o no? ¿O cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y o de las otras personas? Estos son el tipo de preguntas que nos hace, ¿no? Y pues en un ejemplo muy claro, esta aplicación de cuestionario previo a la pandemia pues tenía una tendencia completamente diferente a lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Este tema de la pandemia nos ha sometido a todos a estar expuestos a un tipo de acontecimiento, ¿no? Como es el COVID, que sí puede poner en riesgo nuestra vida o nuestra salud y que en algunos casos pues sí puedo vincularlo a que estoy expuesta con motivo de mi trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente no me puedo desempeñar en home office o en trabajo en casa, entonces
tengo que tomar el transporte público, me siento muchísimo más expuesto, tengo que acudir a la oficina, mis compañeros en la oficina no están tomando las medidas que se sugieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí podemos tener más respuestas positivas a que han sufrido este tipo de acontecimientos después de o ahora que estamos pasando por esta pandemia. Y después vienen otras dos secciones para poder calificar este cuestionario. La guía también nos dice, si en la sección 1 todas las respuestas fueron que no, entonces finaliza el cuestionario y no es necesario que siga contestando las siguientes secciones. Sin embargo, si en la sección 2 nos responde a alguna de las preguntas que sí, este colaborador requiere de atención médica. Entonces, necesitamos canalizarlo a atención médica. La norma nos dice que puede ser a una atención médica privada o a una atención médica pública, como puede ser el IMSS o cualquier institución de seguridad pública. La responsabilidad del patrón es identificarlo a través de esta guía de referencia y canalizarlo de la manera adecuada, y lo vamos a ver también, sobre todo en la siguiente plática, que debemos tener evidencia de todos estos puntos. Ahora, ¿qué pasa si me contestó que no a estos recuerdos persistentes, pero en la sección 3 me contestó que sí en 3 o más preguntas? Ok, este colaborador también requiere de atención clínica, ¿no? Entonces, este es bastante claro. La guía de referencia 1 nos ayuda a identificar a los colaboradores que fueron expuestos a estos acontecimientos traumáticos y nos ayuda a identificar de manera muy sencilla si requieren de atención médica o no. Esta es la guía que, como comentamos, aplica a todas las instituciones a partir de un colaborador. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. En cuanto a la guía de referencia 2, como vimos, esta guía adicional a la guía de referencia 1 aplica para aquellas instituciones que tienen entre 16 y 50 colaboradores y nos ayuda a identificar el nivel de riesgo en el que se encuentran nuestros colaboradores en los diferentes factores de riesgo psicosocial que mide la norma. ¿Okay? Y estos son el tipo de preguntas que nos hace. Nos dice, para responder las preguntas siguientes, considere las condiciones de su centro de trabajo, así como la cantidad y ritmo de trabajo. La pregunta 1 dice, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. La pregunta 2, me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo. La 3, considero que las actividades que realizo son peligrosas. Y aquí nuevamente les comento, ¿no? Este tema de, probablemente antes de la pandemia no pensábamos en que desempeñábamos actividades peligrosas, pero posterior a ella puede ser que sí, ¿no? Y que no esté asociado específicamente a condiciones insalubres, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Pregunta 4. Por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo quedarme tiempo adicional a mi turno? 5. Por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo trabajar sin parar? 6. Considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado. 7. Mi trabajo exige que esté muy concentrado. Es decir, como veíamos en el tema de cargas de trabajo que nos explicaba Ale, la norma no solo considera una carga de trabajo excesiva aquella que tiene que ver con trabajo físico, también incluye el mental. Pues si de repente yo considero que tengo que estar demasiado concentrada o que tengo que trabajar aceleradamente porque si no, no termino con todo el trabajo que tengo que desempeñar, pues probablemente esté considerando también que tengo una carga excesiva en mi trabajo. 8. Mi trabajo requiere que memorice mucha información. Lo mismo está hablándonos de una carga mental excesiva. Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo.
Estos son el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar en este tipo de cuestionario. Y la norma también nos dice de qué forma lo vamos a evaluar, ¿no? Y, por ejemplo, nos dice, nos menciona ahí los ítems o reactivos. Dice, ok, para la pregunta 18 a la 33, si el colaborador te contesta que siempre, tú le vas a asignar un valor de 0. Si te contesta que casi siempre, el valor va a ser 1. Algunas veces, valor 2. Casi siempre, valor 3. Nunca, 4. Y si de la pregunta 1 o el resto de las preguntas te contesta que siempre, entonces le vas a asignar un valor de 4. Te contesta que casi siempre, 3 y así sucesivamente. Vamos a verlo en un ejemplo para que nos quede muchísimo más claro. Si en la pregunta 1, digo, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico siempre. Ok, entonces voy a asignarle de acuerdo a la tabla el valor de 4. En la siguiente pregunta contesto que casi siempre y de acuerdo a la tabla casi siempre en pregunta 2 me dice que el valor debe ser 3. En la siguiente pregunta contesto algunas veces y de acuerdo a la tabla el valor debe ser 2. En la siguiente pregunta respondo que casi nunca y de acuerdo a la tabla el valor es 1. Y en las siguientes preguntas contesto que nunca y el valor es 0. Pues, ¿cómo lo evalúo? Tengo que hacer una sumatoria de todas las respuestas de acuerdo a los valores que la norma o la tabla 2 de la norma me dice que tengo que asignar. Y entonces, mis resultados pueden ir de 0 a 184 en esta guía de referencia 2. ¿Ok? Y pasamos a la siguiente. Tomemos un ejemplo en el que el resultado total, la calificación total del cuestionario fue de 67. Ok, entonces la norma me da una nueva tabla en donde me dice, oye, para que tú puedas determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra tu colaborador, ubica su resultado dentro de la siguiente tabla. ¿Y cómo se lee esta tablita? Dice, ok, si el resultado del cuestionario o la calificación final es menor a 20, entonces estoy hablando de un nivel de riesgo nulo o despreciable, que es la segunda columna que vemos aquí. Si la calificación total es mayor o igual que 20, pero menor que 45, estamos hablando de un nivel de riesgo bajo. Si la calificación final es mayor o igual que 45, pero menor que 70, hablamos de un nivel de riesgo medio. Si la calificación final es mayor o igual que 70, pero menor que 90, hablamos de un nivel de riesgo alto. Y si la calificación final es mayor o igual que 90, entonces estamos hablando de un nivel de riesgo muy alto. En este caso, nuestro ejemplo, tenemos una calificación de 67. Y lo situamos en el nivel de riesgo medio, porque está mayor o igual que 45, pero menor que 70. ¿De acuerdo? La guía de referencia 3 utiliza exactamente la misma metodología que acabamos de revisar ahora, solo que con diferentes parámetros, porque recordemos que esa guía de referencia 3 también nos mide, hace la evaluación del entorno organizacional, por lo tanto, añade preguntas y en lugar de tener estos parámetros de 20, 20 a 45, 45 a 70, 70 a 90 y mayor de 90, cambia los parámetros. Pero se mide con la misma metodología, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, por esto es que nosotros les recomendamos que usen alguna de las herramientas digitales que están disponibles. Con mucho gusto les podemos asesorar en eso, porque se vuelve de repente complicado o de mucha talacha, como dicen por ahí, el estar haciendo la evaluación de cada uno de los cuestionarios. Y pasamos a la siguiente.
Ok. La norma también nos dice o nos da diferentes categorías que va a evaluar. Dentro de las categorías hay dominios y dentro de los dominios, dimensiones. Es decir, ay, ¿te puedes regresar? De acuerdo. En la categoría, vemos en la columna 1. Estamos hablando de una categoría que se llama ambiente de trabajo, otra categoría factores propios de la actividad, después vemos organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo y entorno organizacional. Si vemos la primera categoría de ambiente de trabajo, solo tiene un dominio y habla de las condiciones del ambiente de trabajo. Pero, por ejemplo, la segunda categoría, que son los factores propios de la actividad, ya tiene dos dominios. Uno de ellos es carga de trabajo y el otro es falta de control sobre el trabajo. A su vez, los dominios se dividen en dimensiones. En el dominio de carga de trabajo encontramos la dimensión de cargas cuantitativas, ritmos de trabajo acelerado, carga mental, cargas psicológicas emocionales, cargas de alta responsabilidad, cargas contradictorias o inconsistentes. Y también esta tabla nos dice, ok, ¿cuáles son las preguntas o reactivos que se relacionan con las cargas cuantitativas? Ah, pues es la pregunta 6 y la pregunta 12. Entonces, ¿cuáles son todas? Esta lámina la vamos a explicar un poquito en la siguiente lámina. No traten de forzar su vista para ver las categorías y dominios en las tablas. Pero lo que es importante de esta lámina es que nos quedemos todos con que la norma no solo nos pide hacer la evaluación por cada uno de los colaboradores, sino también por categorías y dominios. Pasamos a la siguiente. En un ejemplo de un análisis por categoría, vamos a evaluar la categoría de factores propios de la actividad. Para poder hacerlo, necesitamos considerar todas las todos los reactivos o preguntas que vienen aquí, es decir, la pregunta 6, 12, 7, 8, 9, 10, 11, etcétera, etcétera, hasta la 36. Para obtener esa evaluación necesitamos sumar los valores. ¿Se acuerdan que vimos que podemos asignar un valor de 0, 1, 2, 3 o 4 a cada una de las respuestas? Estos valores los tenemos que sumar en todas estas 25 preguntas para poder sacar el resultado de la categoría, es decir, de los factores propios de la actividad. Una vez que hemos sumado estas 25 respuestas, la norma nos proporciona una tabla y nos dice, igualito que lo vimos en el cuestionario, nos dice, ok, identifica tu categoría, ¿no? Factores propios de la actividad. Ya la vemos ahí, es la segunda categoría. Y nos dice, si en tu categoría el resultado es menor a 10, entonces tu nivel de riesgo en esa categoría de factores propios de la actividad es nulo o despreciable. Pero si el valor es mayor o igual que 10, pero menor que 20, tu nivel de riesgo es bajo. Si el valor es mayor o igual que 20, pero menor que 30, entonces, tu nivel de riesgo es medio. Si el valor es mayor o igual que 30, pero menor de 40, tu nivel de riesgo es alto. Y si es mayor o igual que 40, entonces, tu riesgo en esta categoría en específico es muy alto. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué? Vamos a ver un ejemplo de medir el dominio, ¿no? En este caso, el dominio específico de carga de trabajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el anterior. Es decir, tomamos la sumatoria de estos 15 reactivos o de estas 15 preguntas en los valores que, de acuerdo a lo que nos contestó cada uno de los colaboradores. Y teniendo la sumatoria,
la norma nos proporciona la misma tabla, ¿no? Pero nos dice, ahora ubica el dominio, carga de trabajo, ¿de acuerdo? Y nos va dando los mismos valores como para poder identificar nuestro resultado, a qué riesgo corresponde. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos permiten identificar las guías de referencia que hemos visto? Como vimos, nos ubican el nivel de riesgo en el que nos encontramos a nivel del colaborador, es decir, cuando tomo los resultados del cuestionario del colaborador y hago su evaluación en lo individual, me dice en qué nivel de riesgo se encuentra ese colaborador y más adelante vamos a ver cuáles son el tipo de acciones que debemos tomar de acuerdo a los resultados. Nos da también el indicativo de en qué nivel de riesgo nos encontramos a nivel organización. Si estamos en un nivel de riesgo medio, alto o muy alto, lo vamos a ver en la siguiente plática. La próxima semana nos pide tomar un plan específico de acción, ¿de acuerdo? Y si el colaborador se encuentra en un riesgo muy alto o fue expuesto a acontecimientos traumáticos severos o a violencia laboral, nos pide canalizarlo a atención médica. Pues por eso es muy importante lo que les decía. Si bien las encuestas son confidenciales, no son anónimas porque necesitamos identificar en dónde se están levantando estos riesgos para poder tomar acciones y de esto vamos a hablar en la siguiente lámina. Ok, de acuerdo a los resultados, una vez que ya logramos identificar en qué nivel de riesgo estamos a nivel organizacional, la norma nos dice, bueno, qué bueno que ya lo identificaste, ahora es importante que tomes estos criterios para que puedas tomar decisiones, ¿no? Voy a empezar de abajo hacia arriba, es decir, ¿qué es lo que nos dice la norma? Si yo detecto que a nivel organizacional me encuentro en un nivel de riesgo nulo, dice, ok, el riesgo es, así lo llama la norma, despreciable y entonces no requieres de hacer ninguna otra medida adicional, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tengo un riesgo bajo? Ok, aquí la norma nos dice, es importante que realices una mayor difusión de tu política, es decir, probablemente si estás haciendo acciones, por eso es que tienes un riesgo bajo, pero necesitas comunicar entre tus colaboradores qué es lo que estás haciendo para prevenir estos riesgos psicosociales, qué programas estás llevando a cabo y cómo estás atacando estos factores en los diferentes áreas de la organización, etcétera, ¿no? ¿Cómo estás haciendo para fomentar este entorno organizacional de manera favorable? Ahora, ¿qué nos dice? Si tú te encuentras en un nivel de riesgo medio, además de revisar la política y de realizar esta mayor difusión, es importante que determines un plan de acción. Es decir, necesitas intervenir sobre el entorno organizacional al que están expuestos tus colaboradores, porque ya estamos encontrando que hay probablemente algunas categorías o algunas dimensiones que se están desviando. Entonces, es importante que analices los resultados y determines cuáles son las acciones que vas a tomar a nivel organizacional. Pero nos dice, si tienes un nivel de riesgo alto, necesitas hacer sí o sí un análisis de cada categoría y dominio. Porque eso te va a permitir entender en dónde es que se necesita tomar mayores acciones, en dónde poner foco, qué tipo de acciones puedo implementar a nivel institucional para que disminuyan los factores de riesgo psicosocial, disminuyan los riesgos a los que están expuestos mis colaboradores y fomente un entorno organizacional. Me está pidiendo también, igual que en el riesgo medio, elaborar un programa de intervención. Y en la siguiente plática vamos a ver qué elementos debe contener este programa de intervención. Y me da la opción
Es decir, aquí me dice, ¿podrá incluir una evaluación específica? Ahorita vamos a ver qué es una evaluación específica, pero es muy importante poner atención en el podrá. Es decir, no lo exige, lo deja a criterio de la institución si determina que requiere o no de esta evaluación específica para sus colaboradores. ¿Okay? Si tenemos un nivel de riesgo muy alto, nos dice, ok, además de hacer este análisis por categoría y dominio y determinar en dónde debes hacer ciertos programas o acciones y hacer tu programa de intervención, sí o sí, tienes que incluir evaluaciones específicas. Aquí sí, ya no nos da la opción, ya no nos dice, ah, tú puedes elegir si lo haces o no, o en qué casos lo haces o no. Nos dice que debemos incluir evaluaciones específicas. ¿Y a qué nos referimos con estas evaluaciones específicas? Lo que nos dice la norma es que además pueden ser tanto cuestionarios, los cuestionarios que vimos de las guías de referencia, como entrevistas, es decir, platicar y hacer, pues darle mayor profundidad a estos temas para detectar específicamente qué es lo que está sucediendo, hacer un mix entre estos dos y nos dice, en su caso, clínicos, es decir, tengo que tener un medio para detectar a aquellos colaboradores que dependiendo del nivel de riesgo en el que estén, eso ya está teniendo efecto sobre su salud. Ya el nivel de riesgo está alterando su salud y requiere de ser atendido por un médico o incluso por un psicólogo, ¿no? Dependiendo de lo que el médico tratante determine. Y como les decía, la norma nos dice, no nos obliga a decir tienes que hacerlo con un médico privado, tienes que contratar a alguien, tienes que tener un médico dentro de tus instalaciones. No nos está exigiendo eso en esta norma. Nos está diciendo que debemos canalizarlos a la atención médica y vamos a ver un poquito más en detalle en la siguiente plática a qué se refiere con esto y qué tipo de evidencias debo tener yo como institución para garantizar que estoy dando cumplimiento a esta norma. Entonces, como ven, dependiendo del nivel de riesgo al que, el que detectamos con base en las guías de referencia, con base en las evaluaciones, es el nivel de acciones que nos permite tomar la norma. Y es decir, yo no puedo decir, ok, tuve un nivel de riesgo medio, pero decidí solo hacer mayor difusión de mi política porque yo considero que mis colaboradores no están bien informados y que por eso es que están percibiendo mayores riesgos de los que realmente tienen. Eso me va a hacer caer en incumplimiento porque la norma me está diciendo, oye, para un riesgo medio, además de revisar y difundir la política, tienes que sí o sí tener un programa de intervención, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tomar en cuenta estos criterios que nos establece la norma para que en función de eso podamos establecer las acciones y podamos dar cumplimiento a la norma. De acuerdo, siguiente, por favor. Ahora, es muy importante. ¿Quién me puede inspeccionar? ¿No? Porque, pues como sabemos, de repente hay personas ocurrentes o oportunistas que toman este tipo de normas para hacer inspecciones que no son específicamente por la institución que lo debe hacer, ¿no? La única institución que nos puede realizar inspecciones para validar el cumplimiento de la norma es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo puede hacer también a través de las unidades de verificación autorizadas. Y estas unidades de verificación se pueden consultar en la página de la Secretaría del Trabajo. Es decir, tienen que venir plenamente identificados de que pertenecen a la Secretaría del Trabajo o bien que están acreditados como unidades de verificación. No cualquiera puede venir a realizarnos inspecciones de este tipo y mucho menos a imponer sanciones. Nos preguntan de manera muy frecuente si ya se empezaron las verificaciones
Y sí, ya se empezaron las verificaciones y se empezaron sobre todo a través de instancias indirectas. ¿Qué quiere decir esto? No específicamente vienen a revisar el tema de la NOM 035 y su cumplimiento, sino que vienen a revisar temas de sanitización o de COVID, de la NOM 030 que tiene que ver con higiene y seguridad, de temas del IMSS, y dentro de esas evaluaciones también revisan que se esté dando cumplimiento a la NOM 035. Entonces, sí es importante, como les comentó Ale, desde octubre del año pasado, tenemos que estar al 100% ya con la implementación de todo lo que nos pide la NOM, exceptuando el cumplimiento al 100% de los planes de, o los programas de intervención que nos da. En ese caso, debemos tener el plan con todos los requisitos que nos especifica la norma de un plan de trabajo. Sin embargo, pues puede tener fechas posteriores de aplicación. El tema es que si tenemos una fecha vencida, pues podamos demostrar que dimos cumplimiento completo y correcto a esa acción que pusimos dentro del programa, ¿no? ¿Qué nos van a revisar? Okay. La norma nos especifica y nos dice, para algunos casos, con la evidencia documental será suficiente, pero en otros casos sí pueden hacer entrevistas a los colaboradores o incluso revisar los planes de acción. ¿Por qué es importante entonces lo que les comentábamos al principio? Porque, es, bueno, lo que les decía, es muy importante comunicar a los colaboradores de qué se trata todo esto, qué estamos haciendo, qué acciones estamos tomando, por qué nos van a hacer los cuestionarios, cuáles fueron los resultados de los cuestionarios, cuáles son las acciones que se están tomando, ¿no? Lo que se está diciendo en la política se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Es muy importante, lo vamos a ver también en la siguiente plática, estos temas y puntos finos acerca de la política y el ejemplo de la política que nos marca la normativa, qué tipo de cosas sí podemos incluir, qué tipo de cosas les recomendamos no incluir, porque en el caso de una inspección, ellos van a revisar que la política se esté llevando a cabo de acuerdo a lo que está establecido y que tenga procesos y procedimientos que demuestren que realmente la llevamos a cabo en el día a día. Pueden hacer estas entrevistas para preguntar a los colaboradores si cómo viven en el día a día la política, qué tipo de comunicación se les dio en torno a este tema de la NOM 035, etc. Entonces, sí es muy importante dar cumplimiento, si bien en la mayoría de las instituciones es el área de recursos humanos o desarrollo organizacional quien se encarga de la implementación de todo esto, sí es muy importante que sea de conocimiento general de todos los colaboradores, porque en las inspecciones pueden hacer estas entrevistas a los colaboradores. Y vamos a la siguiente. Ok, algunas preguntas que nos realizan de manera frecuente. Nos preguntan, ¿los trabajadores deben conocer los resultados de las pruebas aplicadas a las instituciones de asistencia privada? Sí, eso es algo específico que solicita la norma, es un punto de cumplimiento. Nos dice, oye, después de que realices los cuestionarios, los resultados que tú hayas encontrado, como lo vimos en la presentación, los debes comunicar a tus colaboradores de manera confidencial. Es muy, muy importante que tengamos en cuenta la confidencialidad, que no ventilemos nombres y que la información esté agrupada de una forma que no permita la plena identificación del colaborador. Es decir, si yo de repente voy a hacer un corte por área, pero resulta que hay un área que solo tiene un colaborador, entonces no debería de presentar el corte por área porque puedo identificar plenamente a quien contestó sin necesariamente estar diciendo su nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero sí es una obligación de las instituciones dar a conocer los resultados a sus colaboradores. Nos preguntan también, ¿las instituciones tienen la obligación de eliminar el estrés en los trabajadores?
Esto se los comentaba Ale, no es una obligación, no vamos a recibir una multa porque nuestros colaboradores están en un nivel de estrés alto, ni siquiera medimos el estrés a través de esta norma, no nos van a multar o a sancionar porque estamos viviendo en un entorno organizacional de riesgo alto o porque tenemos un riesgo alto a nivel compañía y todos los focos rojos están prendidos, nos van a sancionar por no aplicar la norma, por no identificar estas problemáticas, por no tomar acción, es decir, no tener un plan que nos permita mitigar estas acciones, estos factores de riesgo psicosocial que tienen un riesgo medio, alto o muy alto, ¿no? Después, para el cumplimiento de la NOM, las instituciones deben aplicar pruebas psicométricas a los trabajadores. No, no es una obligación, no lo establece de esta forma la norma. Sin embargo, si ustedes dentro de sus políticas y procedimientos establecen el uso de pruebas psicométricas, está bien. No es un requerimiento de la NOM, pero si por ejemplo yo determino hacer este tipo de pruebas psicométricas para poder ubicar mejor a los colaboradores dentro de sus funciones, está bien, es parte del desarrollo humano y de mis políticas internas. No es algo que solicita la NOM 035 de manera específica. La siguiente pregunta, ¿están obligados a contratar a doctores y o psicólogos? Como lo vimos, no, no están obligados a contratarlos, pero si la institución determina contratarlos, tampoco es que se vaya a ser acreedor a una sanción por tener un doctor o un psicólogo contratado para atender los riesgos que haya detectado. Sin embargo, no nos obliga a contratarlos, ¿no? Nos dice incluso que podemos referirlos a las instituciones de seguridad social. Como vimos, ya comenzaron a aplicar las inspecciones. Nosotros no tenemos todavía conocimiento y registro de sanciones en específico ya imputadas a alguna o de nuestros clientes, por ejemplo, pero sí ya sabemos que de manera indirecta empezaron con las inspecciones. ¿A partir de cuántos colaboradores aplican la norma? Pregunta de examen, ya lo hemos repetido muchas veces, aplica a partir de un solo colaborador, es decir, aplica para todas las instituciones. Esta pregunta también es muy frecuente. Si varía el número de trabajadores por centro de trabajo, ¿qué guía debo aplicar? Aquí la norma es muy específica. Es decir, dependiendo del número de trabajadores que tengo en el centro de trabajo, es la guía que tengo que aplicar. Si de repente yo en la oficina principal o la casa matriz tengo más de 50 colaboradores, okay, a ese centro de trabajo tengo que aplicar la guía de referencia 1 y la guía de referencia 3. Pero si, por ejemplo, yo tuviera una pequeña sucursal en Puebla y solamente tengo 5 colaboradores ahí, okay, ese centro de trabajo en específico debo aplicarle la guía de referencia 1. Ahora, ¿puedo aplicar la guía de referencia 1 y 3 a todos mis colaboradores porque yo en general tengo más de 50 colaboradores? Sí, sí lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es hacer una distinción y decir, ah, Puebla tiene 5, pero a Puebla sí le aplico la 1 y la 3 porque se la voy a aplicar a Ciudad de México donde tengo más de 50 colaboradores. Aguascalientes también tiene 5, pero no, es que Aguascalientes, todo el mundo se lleva mal con el jefe, entonces ahí la verdad mejor aplico solamente la de acontecimiento traumático severo y no me voy a meter en problemas de evaluar los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional. No, eso no se vale, ¿no? Si voy a aplicar la guía de referencia, la debo aplicar a todos de la misma manera, ¿no? Después, ay, no logro ver. ¿Me puedes ayudar a leer las siguientes porque con el chat? Sí, claro.
¿Debo cumplir con la norma si tengo un outsourcing? Esa es una pregunta que se contestó en la plática por Mine. Y efectivamente, si tienes un outsourcing y ese outsourcing no es independiente a las funciones que realizas en tu compañía, es decir, yo estoy contratando a alguien con un servicio, pero está fuera de mi compañía, no, nosotros como institución no deberíamos de estar aplicando ningún tema de la normatividad. Eso se tiene que encargar quien contrata a esta persona y quien es responsable del outsourcing. Y por último, ¿quiénes están exentos de la implementación? Nadie. Como dijimos, todo mundo tiene que aplicarlo y en este momento todas las instituciones que tengan a partir de un empleado en adelante, pues deben aplicarlo. Y fuimos muy insistentes porque esa es una duda muy, muy, muy recurrente. Ahora, si gustan, podemos pasar, Adán, a los temas de preguntas. Si nos puedes ir leyendo en el chat, por favor. Tenemos todavía algunos minutos para contestar. Algunas Perfecto. Preguntas que quisieran ayudarnos, por favor. Ok, vamos a ir leyendo las preguntas conforme fueron apareciendo en orden. De acuerdo. Nos preguntan si el voluntariado y personas de servicio social se consideran trabajadores. Mine, ¿nos ayudas con la respuesta? Tienes el tema de los contratos, por favor. Sí, no, era un punto que les comentaba dentro de la plática. En estricto sentido, aquellos que no tienen un contrato, una relación laboral formal, entendiendo por esto lo que establece la Ley Federal del Trabajo, es decir, un trabajo remunerado, con un contrato de trabajo, con una relación de subordinación, no son sujetos de esta norma. En ese sentido, los voluntarios o los que trabajan por honorarios no son sujetos de esta norma, entendiendo sí muy, muy claramente la distinción que hace la Ley Federal del Trabajo de los trabajadores versus los trabajadores por honorarios que son eventuales, que son libres, independientes, que no vienen a la oficina a trabajar, que no tienen una relación de jefe subordinado con alguien dentro de la institución, etcétera. No sé si hasta ahí fue clara la respuesta o tienen alguna duda adicional con respecto a eso. Sí, es una duda muy recurrente. Ok. En lo que esperamos que nos indiquen a través del chat, vamos con la siguiente pregunta. Adelante. Dicen, ahora que estábamos trabajando desde casa, ¿se toma mi casa como lugar de trabajo? ¿Así se toman incapacidades por parte del IMSS? En temas de incapacidades, no la normatividad no habla en tema de incapacidad sobre el IMSS, pero lo que sí dice es que el lugar de trabajo es donde tú desempeñas tu labor y la normatividad no ha sacado hasta el momento ninguna actualización con relación al tema de las ubicaciones que hoy, por debido a la pandemia, estamos tomando en nuestros hogares o en nuestras casas o en algún otro lugar diferente al que acostumbrábamos ir. La normatividad no ha hecho ninguna actualización al respecto. Lo que sí es muy claro que va a revisar, pues es que se pongan todos estos planes de trabajo, sea la comunicación muy clara. Algunos de las organizaciones que nosotros tenemos relación, lo que hacen es que en la oficina donde acostumbraban ir o van esporádicamente, pusieron toda la comunicación, tienen el acceso a las carpetas de las evidencias de la política, pero mandan todo electrónicamente a sus empleados para que todos estén informados y todos tengan el cumplimiento. Pero hasta hoy, hasta el día de hoy, la normatividad no ha actualizado nada con respecto al tema del home office. Okay. Espero haber ayudado a contestar. Sí, digamos que el tema del teletrabajo sí es algo que está ya la Secretaría del Trabajo regulando, sin embargo no es parte de esta normativa ni nos van a exigir nada con referencia a el tema del trabajo, teletrabajo o home office dentro de la aplicación de esta NOM 035 en específico. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿los síntomas del estrés postraumático se pueden confundir con el estrés por el confinamiento y o pandemia? ¿Se puede tomar como lo marca la norma? Pues muchas personas presentan problemas para dormir. En ese aspecto, en la próxima plática, vamos a ver el instrumento que utiliza la norma para específicamente atacar esas preguntas. Y lo que nos dice la normatividad es que si a esas preguntas nos llega a contestar que sí, el empleado no sabe si es un acontecimiento traumático severo por cualquier situación o si puede ser derivado de la pandemia, él te va a contestar lo que siente en ese momento.
el instrumento que nos da la norma nos ayuda a identificar si por cualquiera de esas razones, incluyendo la pandemia o no, está en un tema de haber sido expuesto a un acontecimiento traumático severo. Y de eso hay que generar una derivación de este colaborador a parte de la atención clínica o médica que nos pide la norma. Y es el médico o el psicólogo, en caso de que sea derivado a esta atención, quien va a dictaminar qué es lo que le sucede a la persona y por qué causa, y determinará si se le debe aplicar exámenes médicos o psicológicos o no, y cuál va a ser su tratamiento. Pero eso no lo dictamina la institución. La institución solo lo tiene que identificar. Y a partir de ahí, cuando se derive a la atención médica, ahí es donde se va a ver qué es lo que va a suceder con su tratamiento. Perfecto. Pedimos a la persona que tiene el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Continuamos con las preguntas. Dice, claro. Es importante que se contextualicen las implicaciones y la corresponsabilidad del colaborador, porque a la par de que el empleador cumpla, el trabajador ya viene con experiencias traumáticas de la infancia que le reflejan el trabajo. ¿Eso cómo se va a regular? El instrumento que vamos a platicar en la siguiente plática, que vamos a detallarlo, habla de que la experiencia que haya tenido el colaborador en los últimos meses no le pregunta sobre situaciones que pasaron años hacia atrás y que por supuesto pueden estar llegando a afectar al colaborador. Aquí el cuestionario nos ayuda a poner un periodo de tiempo. Y la pregunta es algo que te haya sucedido en los últimos, si no me equivoco, son los 3 meses, en los últimos 3 meses. Entonces, no nos pregunta o no le damos pie al colaborador que nos conteste algo que sucedió, por ejemplo, en este caso de la pregunta, en su infancia, sino en el pasado reciente, ¿no? Y ahí es donde lo acota la norma. En el caso de acontecimiento traumático severo, en el ejemplo que les comentaba de... Si te quieres regresar, Ale, presentación a la guerra. Perdón, no te escuché, Mini. ¿Y puedes regresar a la guía de referencia 1 en la presentación? Ajá. Aquí lo vemos de manera muy específica. Lo que nos dice la norma es, ustedes lo ven ahí en la sección 2, que dice recuerdos persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes, ¿no? O sea, nos especifica. Oye, estás teniendo este tipo de recuerdos en el último mes con respecto a ese acontecimiento que te ocurrió, ¿sí o no? ¿Ok? Especifica muy claramente el tema, es decir, si tuve... probablemente algún acontecimiento traumático durante mi infancia, contesté que sí en la sección 1, acontecimiento traumático severo, pero ya no tengo ninguna persistencia de recuerdos que me provocan malestares o no tengo sueños de carácter recurrente con ese tema, entonces me está diciendo aquí en la sección 2, no requiero de una atención médica, ¿no? Entonces, la sección 3 también lo acota y dice esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento durante el último mes. Y también, o sea, nos dice, se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que le pueden recordar el acontecimiento. Y mis respuestas son no. Es decir, sí, yo tuve un evento traumático en el pasado, ¿no? Porque probablemente malentendí la pregunta, ¿no? O sea, si vemos en la sección 1, nos dice, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Probablemente yo entendí mal la pregunta y me vino a la mente ese suceso de cuando fui niña. No es algo que debería de estar contestando porque seguramente no tuvo que ver con el trabajo. Ahora es muy importante, como les decía, que demos contexto a los colaboradores de lo que estamos evaluando, de por qué lo estamos evaluando y de qué tipo de cosas deben evaluar, ¿no? Ejemplo, puede ser que yo tenga varios trabajos, ¿no? Que trabaje en diferentes instituciones y dentro de una... si haya presenciado con motivo de ese trabajo un asalto, por ejemplo, ¿no? Lo importante es acotar a los colaboradores desde antes y poder explicarles que estamos tratando de medir
la afectación que o el riesgo en el que vivimos en este contexto laboral. Entonces, sus respuestas deben estar relacionadas, con este lugar de trabajo, con este contexto laboral y apegadas a el contexto laboral, o sea, durante o con motivo del trabajo. Y también platicarles que en este caso de los acontecimientos traumáticos hay preguntas que van a acotar al último mes, ¿no? Es decir, algo que realmente me siga afectando el día de hoy y que pues esté afectando mi capacidad de concentración, mi productividad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Perfecto, pasamos a otra pregunta. Si el trabajador no quiere participar, ¿se le puede obligar a realizar las encuestas? En caso de que no, ¿cómo podemos obtener los indicadores? No, o sea, no, digamos, como vimos, una parte de las obligaciones de los colaboradores sí es participar de todo lo que, de la evaluación del entorno, es decir, sí es una obligación del colaborador responder, pero tampoco le puedes obligar, ¿no? Entonces, lo que la norma nos dice es, tú puedes aplicar las encuestas o lanzar las encuestas o los cuestionarios al 100% de tus colaboradores y con que cumplas con el nivel de muestra representativa para poder realizar las evaluaciones, con eso será completamente suficiente, ¿no? Ok, continuamos con la siguiente. Cuando se tienen dos residencias, ¿se cuentan como una o cada residencia es aparte? Como les decía, el centro de trabajo se mide por la ubicación física en donde están desempeñando sus labores, ¿no? Es decir, si yo tengo un centro de trabajo en la colonia Roma y tengo otro centro de trabajo en el Estado de México, bueno, pues ya se miden como centros de trabajo separados. No quiere decir, como les decía, que no puedo aplicar las mismas guías de referencia. En muchos casos lo hacemos así porque, y sugerimos que se haga así, porque en temas de desarrollo organizacional, lo que se trabaja normalmente a nivel institucional aplica a todos los centros de trabajo. Es decir, esta cultura la estamos promoviendo a nivel institucional, no es que yo esté haciendo acciones muy diferentes en un centro que en otro. Por supuesto, depende del ambiente que se vive en el centro de trabajo, el entorno organizacional en el que se puedan desempeñar, pero muchas de las acciones que estamos tomando a nivel institucional pues tienen repercusión en todos los centros de trabajo con la independencia del número de colaboradores que estén en ese centro. Otra pregunta. ¿De dónde se obtienen las guías? ¿Y estas guías tienen formatos accesibles para colaboradores con discapacidad? Esto es muy importante para que puedan realizar este proceso de manera independiente y autónoma. Las guías se pueden obtener tal cual de la NOM 035. Si buscan en Google NOM 035 en el Diario Oficial de la Federación, les va a aparecer la información y pues de ahí las pueden copiar y reproducir. Ahora, la norma no, como tal, pues no proporciona estas guías de manera que pues se puedan dar a personas con alguna discapacidad, ejemplo, que no puedan leer, etcétera. Pero pues nosotros lo que hemos hecho en algunos casos es hacerlo a través de una llamada, ¿no? De forma que es muy importante no influir en las respuestas, ¿no? Hacerlo de manera completamente objetiva y si hay alguna explicación que se tenga que dar acerca de la pregunta, hacerlo de forma objetiva sin tratar de, pues, de manipular la respuesta de quien está del otro lado, pero sí hay, digamos, formas en las que se podría ayudar a personas que tuvieran alguna discapacidad. Pero eso ya dependerá como de la aplicación como tal del cuestionario. O sea, la norma no prevé estos temas. ¿Podemos conseguir el...
pero sí nos ha tocado, por ejemplo, no necesariamente con una discapacidad, pero que no saben leer. Entonces, pues buscamos una opción alterna para poder tener también su voz dentro de todo el análisis. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se recomienda aplicar estos cuestionarios? Y si estos cuestionarios lo puede aplicar alguien externo, ¿quién se queda como responsable de estos? Bueno, los cuestionarios se aplican los de identificación de acontecimiento traumático severo cada año. Es una obligación que implica la norma de que se hagan cada año, y los de identificación de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional a quienes les apliquen es cada 2 años. Y esa es la frecuencia con la que se hace. Ahora, si los puede aplicar algún externo, como les comentaba Mine, el tema de utilizar una plataforma que a lo mejor les ayude ya con los cálculos, que les saque el reporte. Hay varias plataformas que hacemos uso o que nosotros usamos con nuestros clientes para hacer esas encuestas y tener los resultados, pero siempre va a ser el responsable la institución. Nosotros prestamos a lo mejor una herramienta, o hay muchas herramientas en el mercado que pueden adquirir y se les presta la herramienta, pero al final quien es responsable de la información, del uso y de los resultados, pues siempre es la institución. Sí, la siguiente pregunta. Home office. Si el empleado no respeta su jornada establecida en su contrato por tener acceso directo a su trabajo, ¿la empresa estará incidiendo en las afectaciones en el empleado e incumplimiento en la norma? Pues como mencionamos en lo anterior, el tema del home office es algo que hemos notado que se ha salido muchísimo de contexto porque nos pasamos como mayor tiempo, pero la obligación de la institución es promover que eso no suceda. Tampoco podemos obligar a los empleados a que se desconecten, o a lo mejor no hemos visto que hagan un tema mucho más estricto, pero la institución sí tiene que cumplir con promover, tener esa comunicación, tener unas cargas de trabajo adecuadas, porque si se está quedando conectado el empleado por más horas, puede ser por muchas causas. Puede ser porque tenga una carga de trabajo excesiva, porque en ese momento así lo requiera una especie de cierre o una función específica, pero como dice la norma, tiene que procurarse que no sea una actividad continua, constante, de todo el tiempo, sino que sea tal vez esporádico. Por lo tanto, la institución tiene la responsabilidad de promover que eso no suceda y de cuidar adecuadamente las cargas de trabajo para que eso se pueda evitar, ¿no? Hay formularios donde uno puede identificar qué ¿existe el factor de riesgos psicosociales? Perdóname, ¿me repites la pregunta? No la entendí muy bien. Sí, ¿hay formularios donde uno puede identificar si existe el factor de riesgos psicosociales? Sí, bueno, los formularios son los que tiene la norma, los que explicó Mine de la guía 1, 2 y 3. Uh-huh. Sobre todo la 2 es la que se refiere específicamente a la identificación de los factores de riesgo psicosocial con las preguntas que hacen. Si recuerdan, vimos cada uno de esos aspectos de factores de riesgo psicosocial y sobre esos es que el cuestionario se desenvuelve para poder identificar si existe o no riesgo en cada uno de ellos, ¿no? Es a través de la guía que ya está estipulada en la norma y que pueden ocupar. Es importante decirles que la normatividad dice que puedes ocupar algún otro mecanismo para medirlo, pero si la leen, las especificaciones para ellos son bastante complejas, tienes que traer a especialistas y cosas muy, muy complejas para tú utilizar tus propias herramientas, por lo cual, pues nuestra recomendación siempre es utilicen las que la norma tiene, que ya están evaluadas por especialistas y por muchas cosas que la normatividad pide, y es más fácil aplicar pues esas guías para poder identificar los factores. En el caso de instituciones que tienen menos de 16 personas, ¿se aplica todavía el análisis por categoría? No, para menos de 16 personas aplica solamente la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimiento traumático severo. Es la única que tienen que hacer. Eso no los exime de hacer otras cosas que vamos a ver en la plática siguiente, ¿no? Por ejemplo, tener su política, promover las acciones, pero los cuestionarios solo aplica el cuestionario de la guía 1. Si quieren, esta sería la última pregunta. Tenemos más preguntas a través del chat, pero por cuestiones del tiempo, con esta cerraríamos. De acuerdo. ¿Quién puede solicitar las inspecciones a las empresas?
Pues como lo pusimos en la lámina, lo pueden, la voy a proyectar. Lo puede hacer la Secretaría de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo puede hacer alguna unidad de verificación que ellos autoricen para hacer estas revisiones. Y pues, por supuesto, ahorita también lo están haciendo estas instituciones de manera indirecta, quienes van a ver todo lo de la sanitización, lo de higiene y seguridad y los temas del IMSS. Ellos también pueden, están autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder hacer estas revisiones. Ahora, ¿cómo se puede detonar esa revisión? Pues puede ser simple sorteo, es decir, ganarse la rifa y ser inspeccionado. Uh-huh. Pero también, si uno de nuestros colaboradores reporta que no se está dando cumplimiento a la NOM 035, eso también podría desencadenar que nos inspeccionen. Así es. Bueno, cerramos las preguntas, ¿verdad? Que la institución levante la mano y diga, yo quiero ser inspeccionado, que en la mayoría de los casos eso no sucede. Exacto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Cedemos la palabra al maestro Carlos López Boch. Perdón, Adán, nada más si nos permites promocionar ya la última y adelante. Ya hacemos el cierre. Bueno, pues los esperamos en la próxima plática. En la próxima plática vamos a ver este tema ya muy a detalle del procedimiento, de qué es lo que tienen que hacer para cumplir la normatividad al 100%, la creación de la política, la identificación, hablaremos más a detalle de los cuestionarios, la creación del buzón en cuanto a su proceso, la capacitación y difusión que deben de tener y la creación del plan de acción. La cita es el próximo viernes a las 12 horas, el próximo viernes 19 de febrero a las 12 horas. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Sí, les recordamos que esta actividad igualmente pueden participar registrándose a través del sistema de capacitación. Solamente para cerrar la actividad, invitamos al maestro López Boch. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, agradecerles, pues en primer lugar a ustedes, Ale, Mine, de verdad que muchísimas gracias por su valiosísima participación, por su información, por su generosa, de verdad, por su generosa aportación a la Junta y a nuestras instituciones. Les entregamos por este medio un reconocimiento virtual y también reciban un aplauso virtual por parte gracias. De todos. Por parte de todos. Pues sí, son las épocas que corren, ¿no? Tenemos que hacer este tipo de cosas. Están ahí sus reconocimientos virtuales también. Muchas gracias. ¿No? Agradeciendo esta participación. Recuerden que esto es la primera parte. Recuerden todos que esto es la primera parte y que la segunda parte que tiene que ver con la implementación. Esperemos allí poder responder más de las preguntas. Hemos tomado nota, así como hemos grabado, como todos ustedes saben, la presentación. Y entonces, allí tenemos pues, las preguntas claramente que ustedes han hecho. A ver si podemos resumirlas y claro. En la próxima presentación, la próxima semana, si nos echan la mano, Ale, Minerva, podríamos resolverlas, ¿no? Podríamos resolverlas para que no se queden con las dudas. Pues nada, recuerden, por favor, promover, sobre todo, yo creo que estamos impartiendo una oferta por capacitación a distancia en la Junta de Asistencia Privada, que realmente está haciendo de temas muy útiles, muy puntuales, como estos de la normatividad NOM 035, de la norma mexicana NOM 035. Así, pues, por favor, estén al pendientes de los próximos temas y ayúdenos promoviendo, si les ha parecido útil, pues ayúdenos promoviendo, por favor, con otras personas, recordando también que tenemos el servicio de traducción al lenguaje de señas mexicano, que con el cual pues contamos en todo el programa de capacitación este año. Y bueno, pues agradecer al equipo de la Dirección de Programas Asistenciales, al Departamento de Capacitación por su apoyo y a todos los que han colaborado con nosotros. Y bueno, pues nada, seguimos en los próximos cursos, nos vemos por aquí. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buena tarde, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Gracias. Con mucho gusto, mil gracias. Hasta luego, gracias, buenas gracias. Tardes. Hasta luego. Felicidades, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la próxima semana, Silver. Muchas gracias. Revisar. Gracias, buena tarde. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego.
Gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias, todo muy bien. Buena tarde, bye. Buena tarde, gracias. Buena tarde, hasta luego, gracias. Y claro. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Muchas gracias, Minerva. Gracias, Adán. A ti, muchísimas gracias por ayudarnos con toda la coordinación. Te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Mil gracias. No, por nada, nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Perfecto, pues nos vemos. Hasta luego. En fin. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Adán. Bye. Adiós. Adán, una pregunta. Sí. ¿Tú haces la recopilación de preguntas para que podamos ayudar? Sí, yo las tengo y te las envío. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.